¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy, muy buenos días. Permítanme enviarle un cordial saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. ¿Cómo están? Ricardo Martínez en este programa que se llama DGSTíteres con mi querido amigo Arturo Ortiz. Oigan, ¿y qué creen? Que hoy les tenemos una grata, grata sorpresa para ustedes. Hoy nos acompaña el mejor ventrílocuo del mundo, no nada más de México ni de América Latina, sino del mundo. Él es el señor Edmundo Miller. ¿Cómo están? Hola, muy, días. Muy buenos días. Buenos días, mi querido Ricardo, Arturo, buenos días. Maestro, buenos días, qué gusto. No, al contrario, un placer estar con usted. Ay, me faltó don Cárcamo, perdón. La falta, perdón, don Cárcamo. Maestro, sabemos que usted viene de buena cuna, de cuna del uno, también un ventrílocuo muy, muy afamado, muy querido en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, que es su señor padre, el señor Francisco Miller. Paco Miller. Ese era su nombre artístico. Su nombre verdadero era Edmundo Gijón Serrano. Préstale tu micro, porfa. Aquí, que me presten aquí. ¿Qué? ¿Está apagado o qué? Creo que sí está apagado. Sí, ahí tiene, maestro. A ver, préstale. A ver, préstamelo tantito, Arturo. Atrétale. Ahí está, y yo te presto este. Y ¡oh, qué intercambio aquí! Bueno, aquí este no es intercambio, creo que ya nos escuchamos de micrófonos. Ahí. Bueno, maestro. Sí, a ver, maestro, sí. Para que esté más cómodo. Ah, ahí está. Ahora sí, ahí, ahora está, ahí está. Dale, perfecto. Y bueno, sí, mi padre fue ecuatoriano, aunque él llegó a México en 1940, él decía que era más mexicano que cualquiera de nosotros porque había elegido este país para desarrollar toda su carrera. Cuando él llegó a México, él ya era figura en Sudamérica y llegó el 13 de enero de 1940 a debutar en un teatro que se ubicaba por donde está Salto del Agua, aquí en la Ciudad de México, uh-huh. El Teatro Politeama. Politeama. Ahí fue donde debutó mi papá, siendo el empresario, siendo el dueño de su compañía de espectáculos. De hecho, él fue quien le dio un plus a la ventriloquía en México, porque cuando mi papá llega a México, el rey de las carpas era el conde Bobby, que era el papá de Beto el Boticario, uh-huh. Que en paz descanse. Entonces, nunca se había visto un ventrílocuo en México en un escenario de teatro. Como mi papá llega siendo dueño de su espectáculo, de su compañía, es el primer ventrílocuo que se ve en México en un escenario de teatro. Siempre eran, se veían en carpas, se veían en como merolicos, en el centro, en los mercados, pero él fue quien le da ese plus a la ventriloquía. Dio ese inicio, ¿no? Así es. A los teatros. Sí, así es. Muy bien, maestro. También se conoce que el maestro Miller, maestro Paco Miller, fue el descubridor de Tintán. Así es, mi papá, bueno, pues fue, como repito, fue empresario, era dueño de sus espectáculos, en mancuerna con su hermano que se llamaba Jorge Molmer, claro. Que era, fue su manager, fue su representante. Mi tío Jorge era cónsul del Ecuador en México en ese entonces, fue el que le facilitó todo a mi papá para llegar. Y en 1943 conoce a mi papá en Ciudad Juárez a Germán Valdés, lo apodaban La Chiva porque tenía una barbita aquí en, una piocha, ¿no? Una piochita, y por eso lo apodaban La Chiva. Él tenía un programa en la XCJ que se llamaba, un programa de radio, se llamaba El Barco de la Ilusión. Entonces el cómico que mi papá siempre llevaba artistas de espectáculo de variedades, llevaba artistas de diferentes géneros, pero el cómico que llevaba estaba nacionalizado en Estados Unidos. Estamos hablando de la apogeo de la Segunda Guerra Mundial y este cómico, se llamaba Tetemeco, tenía que presentarse a filas desde hacía un año y no lo había hecho, entonces estaba ya como desertor. Llegando a Ciudad Juárez, le dice a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a arreglar mi situación, hasta aquí llego. Entonces mi papá necesitaba un número cómico. Le recomiendan a esta persona, Germán Valdés, va, lo ve, se entrevista, les escucha el programa de radio, le gustó, tenía mucho, mucho carisma con la gente y le propone unirse a su compañía de espectáculos. El Germán Valdés acepta y le dice nada más que necesito un patiño, alguien que trabaje conmigo en el escenario. Uh-huh. En ese entonces Marcelo Chávez ya era director de escena de la compañía de mi papá y ya había acompañado a Cantinflas como patiño en los años anteriores. Entonces se los presentó, pusieron dos, tres números cómicos, de ahí de Ciudad Juárez se fueron al Paso, del Paso se fueron a Tampico y en Tampico, mientras tanto Germán iba como bailarín, uh-huh. Y llegando a Tampico debutan
Germán, pero se hacía llamar el Pachuco Topillo Tapas. Sí. Mi papá le mandó a hacer su primer traje de Pachuco. A mi papá no le gustaba el nombre, estaba muy confuso, pero también tenemos que recordar que era la época de moda de los pachucos, ¿no? Plena persecución de los pachucos en Estados Unidos, que vendrían siendo los pochos de ahora. Sí, exacto. Entonces, los chicanos. Los chicanos. Entonces, gustó el número, de Tampico se van a Guadalajara, vuelven a trabajar y la gente de pie aplaudiéndolo, la gente decía, no le entendemos nada, pero qué bueno es. Y de ahí llegan a la Ciudad de México y mi papá había trabajado en los años 30 en Sudamérica, precisamente en Bolivia, con un cómico al que se llamaba Juan Muñoz Leiva y apodaban el niño del Tintán. El niño en Sudamérica es el muchacho. Entonces lo apodaban el niño de Tintán porque contaba monólogos en radio y en teatro y tenía unos vasos enfrente siempre. Y terminando de contar los monólogos, con unas cucharas tocaba los vasos, producían el sonido de Tintán, como tan-tan, como se acabó. Un tintineo. Y comenzaba el siguiente monólogo. Entonces lo apodaban el niño del Tintán. Él murió, mi papá revisando sus libros de publicidad porque le guardó siempre todo. Claro. Dijo, ah, pues Tintán. Entonces, noviembre de 1943, debuta en el Teatro Iris, ahora Teatro de la Ciudad, Germán Valdés como Tintán en esa época. Tintán le decía a mi papá, no me llames así, miéntame la mamá, pero no me llames Tintán. Pues así te quedas. Y era Tintán y Marcelo. Y ya más adelante fue como surgió el carnal Marcelo. Pero cuéntenos, maestro, ya comentamos la cuestión de empresarial. Ahora, ¿cómo fue que le nace al maestro Miller el dedicarse a la ventriloquía? Bueno, mi papá era de Guayaquil, parte de su infancia la pasó en Chile, pero él de niño vio a un ventrílocuo de apellido Navarro, nada más se llamaba así Navarro, no tenía nombre. Claro. Era el profesor Navarro, porque antes en esa época, en los 30s, en los 20s, todos los artistas se ponían profesor, sobre todo los que hacían magia, uh-huh. Los ventrílocos, como para crear cierto misticismo a su alrededor, se hacían llamar el profesor. Entonces el profesor Navarro, mi papá lo vio, este hombre hacía un poquito de magia, hacía ventriloquía, le gustó y a partir de ahí agarraba las muñecas de sus hermanas, de mis tías, y las cortaba, les abría las comisuras aquí al costado de la boca y practicaba hasta que pudo hacerse de su primer muñeco. Mi papá era dibujante en un periódico que se llama El Sol, El Universo, en Ecuador todavía existe ese periódico, El Universo. Y mi papá hacía una tira cómica de un personaje que se llamaba Don Críspulo. Entonces, cuando necesitó hacerse de un personaje, le dijeron, ¿por qué no te fabricas a Don Críspulo? Que con el tiempo era Don Roque, pero era Don Críspulo y ya tenía el chipote en la frente. Sí, porque, muy característico. Sí, la tira cómica era Don Críspulo, su novia y el perro de la novia, que estaba celoso de Don Críspulo y le hacía travesuras a Don Críspulo. Y siempre estaba todo golpeado, por eso el chipote en la frente. De hecho, había un verso cuando iniciaba la tira cómica ahí escrito que decía, Don Críspulo malatesta, su novia Lola Cencerro, bolchevique, un pobre perro a quien Críspulo detesta. Era un verso con el que iniciaba la tira cómica y ya de ahí fabricó mi papá ese personaje, que después llegando a Perú, por molestar al velador de un teatro que se llamaba Don Roque, al muñeco le empezaron a decir Don Roque, porque era un señor malhumorado, mal encarado. Entonces, para hacerlo enojar a él, al muñeco de mi papá, Don Críspulo, le decían Don Roque, y de ahí se le quedó el nombre de Don Roque. Muy bien, maestro. Y bueno, ya contó brevemente de maestro Miller, ¿qué nos comenta de usted? De mí, pues ¿cuánto tiempo lleva dedicado a la ventriloquía? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo nace? O sea, bueno, supongo por la historia que nos platica de su padre es que pues usted maestro nació con este arte. Sí. Pero ¿de qué manera usted empieza a hacer la ventriloquía? Soy el último de los hijos de mi papá. Tengo 11 medios hermanos. Soy el último, cuando yo nací mi papá tenía 63 años, mi papá va a cumplir 19 años de haber fallecido. Yo soy el último de sus hijos y el único que se dedicó a esto. Ahí se comprueba que no necesariamente el hijo del médico va a ser doctor también, ¿no? Entonces mi papá un día estaba arreglando a Don Roque, lo dejó ahí sobre un sillón, fue por unas pinzas y cuando regresó yo ya lo estaba manipulando. Porque yo quería emular a mi papá, ¿no? Quería claro. Emular lo que él hacía. Desde pequeño yo lo acompañaba a los teatros, yo veía, todavía me tocó conocer a Clavillazo en el Teatro México, no en la Carpa México, Teatro México. Sí.
Yo trabajé con Palillo todavía en la Carpa México, supliendo a mi papá en una temporada. Yo comencé en esto a los 7 años, tengo 46, comencé a los 7 años, como un juego, ¿no? Claro. Porque yo era hijo único, fui el último, fui hijo único, en el edificio donde vivíamos no había más niños con quien jugar, entonces yo comencé jugando a ser ventrílocuo. Mi papá me vio que lo estaba manipulando a Don Roque, me preguntó, ¿te gusta? La respuesta fue sí, y me enseñó, y a partir de ahí comencé, debuté en un 10 de mayo del 77, en un festival de escuela. De ahí me vio un padre de familia, me llevaron a trabajar a Mecameca, otro padre de familia me llevó a trabajar a San Juan del Río, y ya, no me daban permiso de trabajar más que los sábados y domingos. Sí, y hubo un momento en la adolescencia, la rebeldía, que yo no quería saber nada de esto, lo dejé un poquito y ya, yo cuento realmente en el 86 el inicio de mi carrera, que fue cuando comencé a trabajar en Hoy Mismo con Lourdes Guerrero y Memo, Guillermo Ochoa, y comencé a hacer televisión con Luis Carvajo. Su compañero ha sido siempre Don Cárcamo. No, hombre, tenía otros explotados antes que yo. Cuéntales. No, mi primer muñeco fue un payasito que se llamaba Cigarrito. Después fue Picardía, otro muñeco que después se convirtió en la primera Gigi, y es un personaje que tengo, una muñeca. Y luego vino Don Carmelo. Don Carmelo fue un muñeco que me acompañó mucho tiempo. Después Max, otro muñeco, pero eran los muñecos clásicos. Claro. Los muñecos de madera, luego de rígidos, pasta, rígidos, con las rayitas a un costado, claro. Un muñeco clásico. Y muchos amigos, entre ellos Jaime Rubiel, siempre me decía, cambia tus muñecos, necesitas muñecos más modernos. Y... Pero, discúlpeme, maestro, pero Don Cárcamo no se ve moderno, ¿qué opinas? Bueno, está vestido a la moda, eso sí. Sí, o sea, estoy viejito, pero mira, de látex, duro látex. Ah, es que bueno, el látex permite gesticular, ya no se ven estas comisuras. Exactamente, entonces eso le da, los lentes sí, se le da mucha vitalidad y mucha vida, perdón. Y Don Cárcamo nace en el programa de Nuestra Casa, que conducía Jorge Muñiz, Talina Fernández, Mariana Levy, que en paz descanse. Se me olvidó. Y a partir de ahí, Salvador Ortiz, que fue el productor, entre los dos creamos al abuelo Cárcamo, la personalidad ya estaba, pero Chava Ortiz lo bautiza como el abuelo Cárcamo de Carcamán, de viejito, porque Cárcamo tiene muchas definiciones, sí. Pero una de ellas es Carcamán, viejito. Entonces era el abuelo de la casa, porque era una casa, sí. Era el abuelo de Claudia Lizaldi, de Carmen Muñoz, era el abuelo que llegó a protegerles a ellas de Jorge Muñiz y de todos los demás. Pero yo sí lo llegué a ver usted, y sí, como decían, era el protector, el patriarca de la casa. Sí. Pero sí, también sí. Con las chicas era muy volado, y es muy volado. Claro, ¿qué tú no, qué? No, yo sí también, pero oiga, pero si está la familia ahí, sobre todo las nietas, pues respeto. Ah, se puede ser coqueto con respeto. Ah, que Don Cárcamo. Sí, estamos hablando del nacimiento de Don Cárcamo en el... 90 y... No, perdón, en 2002, más o menos, 2002-2003 en nuestra casa, de Don Cárcamo. Y es quien lo ha acompañado ya, Sí, ya todos los últimos años. ¿A cuántos países ha viajado con...? Muchos países con este abuelo. He tenido la fortuna de estar, por supuesto, Ecuador, Venezuela, Colombia, he ido al Festival del Humor 2 ocasiones consecutivas, el año antepasado y el anterior, he estado en Panamá, he estado en Argentina, en Chile, en muchos lados. ¿Y cuál es el escenario que más recuerdos le trae? Todos, cada escenario tiene la oportunidad de trabajar en Bellas Artes, evento privado, no abierto al público, claro. Pero tuve la fortuna de trabajar ahí, y ese telón de cristal, esa cortina de cristal, impone. Me la pusieron a mi disposición, subía, bajaba, cambiaba del atardecer al anochecer, el amanecer, hermoso, hermoso. Pero tuve la oportunidad de trabajar en Bellas Artes. ¿Alguna anécdota? ¿Qué podríamos decir? Sí, ¿Qué ha pasado con...? El mejor recuerdo con Don Cárcamo. Anécdotas hay muchas, porque mira, tenemos la fortuna de trabajar en muchos lados, pero sobre todo niños, zonas de oncología, ¿dónde están niños ya delicaditos de salud? Y entonces los niños que de repente no pueden asistir al auditorio porque ya están complicado. Un poquito más enfermitos, nos permiten después ir a las habitaciones. Entonces entramos a las habitaciones,
entro con el abuelo, con el León, y platicamos con ellos. Ahí ya no es un show, ¿no? Claro. Es sentarnos con ellos en la cama, platicar. Y aún estando los papás presentes y los médicos, hay muchas ocasiones que los niños al personaje le comentan cosas que jamás se las han dicho ni a los papás ni a los médicos. ¿Por qué? Y lo sabes bien, Arturo, porque el muñeco para un niño es una caricatura fuera de la pantalla. Entonces, si le hace caso el niño a una caricatura que no puede tocar, que no se dirige a él en forma personalizada, con mucha mayor razón le hace caso a una caricatura que ya está fuera de la pantalla y que le está llamando por su nombre y que puede tocar y que puede abrazar. Entonces esos momentos son muy padres. Y así como esos hay otros, he trabajado para presidentes, he trabajado para gente importante, he trabajado en todos lados, teatros del pueblo, ferias, de repente en así al ras del piso, en la tierra, y de repente en los mejores escenarios, en todo es hermoso, este arte de la ventriloquía es hermoso. Maestro, si no hubiese sido ventríloco, ¿qué le hubiese gustado ser? Nah, quién sabe, aquí no hubieras explotado tú. No, hubiera tenido a quién. Oiga, pero ¿por qué dice explotar? ¿Qué lo hace trabajar mucho el maestro Miller? Pues sí, ¿yo cuántos años has visto con la misma ropita? Sí, entra en suétercito verde, el Tú también no has cambiado nada, desde que te conozco. La misma camisa, el mismo pantalón, la corbata. No, porque también me va a ver como en feria. Se cambia de ropa todos los días. Es que la higiene es la base de la salud, don Cárcamo. ¿Ah, sí? Pues yo digo, ¿no? Yo me baño, pero la misma rota siempre. No. Pero, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta es, si no que le hubiese... me hubiera gustado. Ajá. Piloto aviador me hubiera gustado ser, pero en esa época cuando podía haber estudiado, no había la economía necesaria porque es una carrera cara. Y al día de hoy sigue siendo sí, muy cara. Sí, entonces pues no se pudo. Pero a fin de cuentas, o sea, yo estudié en el Politécnico, ¿no? Electrónica, pero a fin de cuentas yo me iba a dedicar a esto, porque es lo que amo, es lo que me encanta hacer. Y si todavía de ello puedo vivir, qué mejor. Qué bien, maestro. A ver, don Cárcamo, platíqueme de las nietas esas de allá de Televisa. ¿De quién? Esas no son mis nietas. No, bueno, ¿quién? Sí, porque las siento ni pierden, le cuento sus cuentecitos. De Claudita Lizalde, platíquenos. Ay, Claudia Lizalde y de Ceci Galeano ahí en Sabadazo. Ay, no, hombre. Laura G. ¿Cuándo nos va a invitar a verlo allá en Televisa? No, de tonto te invito. Pero yo quiero emparentar con usted. No, hombre, ¿para qué? A mí me gustaría ser su nieto. Pues Arturo es mi trigo, si quieres emparentar. No, entonces no. Mejor no, ya no quiero ir con usted. Ah, pues. Arturo. Pues, ¿qué más podríamos decir? Maestro, está haciendo usted, va a empezar una temporada de teatro. Sí. ¿En el teatro? En el Teatro Venustiano Carranza, a partir del 30 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, me han invitado a participar en una obra que se llama Blanca Chávez y los Siete Bragos. Es una comedia para que la gente vaya a divertirse, a reírse. Es una familiar, está Héctor Soberón, está Ivonne Montero, Rodrigo Vidal, Radamés, ahí achaceamos. Jaime Rubiel, Olga Sana, que es Bettina Salazar. Está muy padre, ¿no? Y yo estaré alternando funciones con el Mago Frank. Nos toca hacer el papel del espejo. Entonces somos... Lucila Mariscal, que es la madrastra. Entonces somos quienes le decimos lo bella que está. A la madrastra, exactamente. Pero está muy padre, muy padre. Maestro, ¿en qué teatro va a ser? Venustiano Carranza, a partir del 30 de septiembre, viernes, sábados y domingos. Pues ya muy lo cerca. Saben, prácticamente 15 días para que... Por cierto, en el Teatro Venustiano Carranza es donde se hacen muchas actividades de la dirección general. De aquí, de nuestra casa. Así es, entonces, así es. Ya ustedes que nos están viendo allá en sus planteles o en sus casas o en la oficina, bueno, pues ya saben en dónde está ubicado el Teatro Venustiano Carranza. Está atrás del Sanborns, en la delegación Venustiano Carranza. Insurgentes y... No, es Insurgentes y Antonio Caso. Entonces yo lo estoy confundiendo, sí, con el Teatro Venustiano Carranza, que está en la delegación. Es que creo que este no es teatro, es auditorio. El que ok, entonces Antonio Caso, corrijo. Antonio Caso. Casi con Insurgentes. Casi con Insurgentes. Ahí vamos a estar, okay, y vamos a estar de gira también. Casi muy cerquita de la ANDA, ¿no, maestro? Exactamente, a unas cuadritas de la ANDA. Y vamos a estar de gira los días lunes, martes y miércoles a partir de octubre en diferentes partes de la República, más bien vamos a abarcar todo.
Enrique Wobus es la empresa. Oiga, don Cárcamo, ¿no será usted, para usted muy muy pesada esta estar de gira, hacer sus rutinas de tele, de teatro? No, hombre, ¿qué tú te cansas ya o qué? No, yo le pregunto porque lo veo pues, ya cansadito usted. Ah, qué ole, ¿no? Dijo el otro. No, hombre, yo estoy re bien. Yo me siento muy bien. ¿Sabes qué edad tengo yo? No, no tengo idea, don Cárcamo. Tengo 80 y pico. Muy bien, don Cárcamo. Bien. Y Arturo, ¿qué nos puedes platicar? No, de, pues, yo, pues eso. De las giras. Yo nada más tengo. Así le dije el otro día al doctor, a mi doctor de cabecera. Le dije, oiga, doctor, tengo un amigo de 70 y tantos años que me platica que él, que, pues que sí, que todavía que sí. Tengo otro, se llama Arturo, que tiene 50 y tantos, me platica que sí. ¿Y yo qué hago, doctor? ¿Y qué le digo al doctor? Y dijo, usted también, don Cárcamo, platíqueles. Oiga, don Cárcamo, platíquenos una historia, cuéntenos un chiste de esos que usted se sabe. Ah, es que no son chistes. Árale, cuidado, ¿eh? Son, son ronques este y yo también. Son anécdotas. A ver, platíquenos una anécdota. ¿Tú estás en Atrigón? ¿Tú estás casado? Sí. ¿Cuántos años de casado? 15. ¿Nombre tú? Ah, no, ya me presentaste a tu novia. ¿Cuánto llevas de novio? Como un año. ¿Y qué hace aquí? No, hombre, yo tengo 50 de casados. ¿50? Los cumple esta semana. ¿Y cómo vas a celebrarlos? Con un minuto de silencio tengas que es suficiente. Me decía mi esposa el otro día, Angorcito, juraste angarque toda la vida. Dije, sí, pero no pensé que fueras a durar tanto. Oigan, cuando me casé con mi mujer hace 50 años, chula de bonita. Así, sí, era una varita de nardo. Y ahora, es un frondoso agüehuete. Lonja tras lonja. Ya la ropa no se la pones en la tornilla. Ayer se estaba bañando mi vieja. Me gritó, viejito, me jabón el estándar. Le dije, no, hombre, mejor te lavo el coche. Son anécdotas esas. Ah, no, pues. ¿Y de dónde es originario usted, don Cárcamo? Yo, de todos lados. Tengo el acento norteñón, pero soy de todos lados. Muy bien, don Cárcamo. De todos lados. ¿Tú de dónde eres? Yo de aquí del distrito. Ah, sí, ¿tú? También. También, no, yo soy norteñón. De la vivienda Vivianita de don Cruz Treño de la Garza. No, pues con mucha. Con mucho dinero. No, hombre, muchas amistades, eso sí. ¿Quién le paga a quién? Pues yo lo mantengo este. Estoy viendo que desde que empezó el programa sí. Está quejando. Es que él no ha entendido que sin mí no habla y tú no entiendes que sin mí no traga. Entonces, que por cierto, también estamos haciendo temporada en Monterrey, ahorita que dijo Cárcamo de Monterrey, en un lugar que se llama Unicornio Azul. Ahí estamos los viernes y sábados, de aquí hasta diciembre. Entonces, por eso estamos alternando las funciones con el Mago Frank en este espectáculo. Y maestro, ¿dónde la gente que quiera contratarlo, que quiera saber de usted, seguirlo, dónde pueden? En redes sociales, en Facebook, es Edmundo Giller Oficial. Videos en YouTube también, hay que darse ganas tus lindos videos, es Edmundo Giller Oficial. Y en Twitter, ¿ok? ¿Cómo dijo? Ay. Twitter, ¿ok? Ver, arroba ¿cómo, Edmundo. ¿Cómo dijo? Twitter. Ah, ok. Eso, arroba Edmundo Giller, minúsculas. Y la página web que es edmundomiller.com. Ahí estamos, ahí están toda la información, hay biografía, fotos, imágenes, videos y las fechas con las que estamos trabajando. Bueno, pues ya entonces ustedes ya saben en dónde encontrar al maestro Edmundo Giller. Y bueno, ya este programa, ya que esté en YouTube, para que también lo pongan en sus en sus redes sociales. Y si me permiten, también un poquito nada más retomando esto de la plática de mi papá. Actualmente en la Cineteca Nacional, aquí en la Ciudad de México, hay una exposición en un salón especial que inauguraron, de los cómicos del cine, los cómicos en el cine mexicano. Ahí se habla de Tintán, por supuesto, está toda una parte dedicada a Tintán. Uh-huh. Y en la parte de esta de Tintán se está exhibiendo, por eso me hace muy interesante platicarlo, se está exhibiendo una película que mi papá filmó, que es la primera película de Tintán. Antes estaba considerada Hotel de Verano como la primera película de Tintán, pero gracias a Carlos Monsiváis, que en paz descanse, está considerada esta, que se llama El que la traga la paga, la primera película de Tintán, que hace rato que les comentaba que después de Ciudad Juárez fueron al Paso y del Paso a Tampico. En Tampico mi papá filmó esta película, es un cortometraje mudo, muy estilo chaplinesco, sí. Con blanco y negro, dura 7 minutos, y es un sketch de esos viejos de carpa,
y actúa Marcelo Chávez, Tintán, La Panchita, cantante ranchero que en paz descanse, que era fue esposa de mi papá en ese entonces, los Tex-Mex, muchos actores de esa época. Y mi papá hace años dio a conocer este material en un programa que tenía Abraham Saludovsky que se llamaba Contrapunto. Mi papá muestra este material y ahí es cuando se considera la primera película de Tintán. Ese material yo lo doné a la Cineteca Nacional con muchas cláusulas. Claro. Y está en exhibición y este material ya se fue y se irá de gira representando a México en muestras de cine cómico. Entonces está muy padre para que la gente que está aquí y los que vengan ahora ya que se acerca esta última etapa del año a visitar la Ciudad de México, vayan a la Cineteca Nacional y vean este cortometraje, El que la traga la paga. Y de hecho está en YouTube también ese cortometraje, pero es muy padre. Y es la primera película de Tintán y está filmada, producida, editada por mi papá. Por el maestro Paco Miller. Muy bien, ya saben entonces en la Cineteca Nacional. Arturo, estamos a punto de irnos. ¿Qué, ya? ¿Se van? ¿Nos quedamos tú y yo, qué? ¿Ya? ¿Se quedan ustedes dos? Ya, se acabó el tiempo. ¿Cuánto cuesta? Yo te hago tragedia ahora. Pues, muy derrochador yo. Pues nosotros encantados de que se quede aquí de por vida. Don se va, soy yo, tengo cita con Leslie. Usted es muy enamorado, ¿verdad, don Carlos? No, ella me echó los ojos. Dijo que le gustan los viejitos millonarios, dale. Es que yo tengo las medidas ideales de Londres. Porque de la mujer ya sabes, 90, 60, 90. Las de Londres son 80, 2, 100. O sea, 80 años. Dos infartos, 100 millones. Ah, eso está muy bueno. No tengo los 100 millones entre los 80 años y los dos infartos, sí. Bueno, pues nos ha dado un gusto de veras que el maestro Edmundo Miles y don Cárcamo nos hayan acompañado en esta tercera temporada de Dejes Títeres. Y pues gracias, que sean no, gracias. Los padrinos realmente. No, gracias, felicidades. Esta tercera temporada. Exactamente. Felicidades, Ricardo, Arturo, y qué bueno que están haciendo esta labor. Y sobre todo esto, fomentando fomentando en el público el arte por los títeres en cualquiera de sus expresiones, sea sí, marionetas, títeres, muñecos de ventriloquía, en cualquiera, pero el arte de los muñecos es hermoso. Así es, don Cárcamo, envíele un mensaje a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están viendo esta mañana. A todos los chavos de la secundaria. A toda la chaviza. A todos los chavos, maestros, a las maestras, sí. Yo estuve casado con una maestra, pero que tuve que divorciar. ¿Por qué? Todo lo que me salían algas, hacía repetirlo hasta 10 veces. No, tenemos oportunidad de trabajar en secundarias. Estuvimos haciendo giras secundarias del Estado de México, precisamente hablando del tema del bullying. Entonces tocábamos con los personajes esos temas. Y bueno, pues adelante, estudien, prepárense, si no van a terminar de ventrílocuos. Entonces, y prepárense en verdad, ¿no? Doctores. México, exactamente, México necesita de personas preparadas. Y ya después tendrán la oportunidad de hacer lo que ustedes quieran, pero primero con una cultura, con un colchón de respaldo que es la educación. Así es. Y usted, no, ya no escuchamos a don Cárcamo. Pues ya lo dijo este. No, hombre, usted dígales algo también, muy a su estilo. Si no, les van a meter la gano como a mí. Y no tres a gente taqueadle, ¿eh? Entonces, tresárense, estudien, y si no van a terminar vestidos de grises. Usted me está agrediendo, me está, ¿cómo le dicen los chavos? ¿Bulliendo? Ajá. Me estaba haciendo bullying, ¿eh? Son comentarios chistosos. Bueno, pues ya nos vamos, maestro. Gracias, Mundo. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Edmundo Müller. No, gracias. Muchas gracias, don Cárcamo. Gracias. Esta es su casa. Y recuerden que en el Teatro Venustiano Carranza va a estar Blanca Chévez y los siete briagos. ¿Sí? Eso. Va a estar. Híjole, pues. ¿Vas a ir? Vamos a ir, todos vamos a ir. Van a ir todos. Leslie en primera fila. Bueno, pues ya está. Maestro, muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Felicidades, Ricardo. Gracias. Nos vamos, no sin antes, quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, soy Ricardo Martínez con Arturo Ortiz. Que tengan un excelente día y continuamos con más programación de GSTV. Y don Cárcamo, que si no, manda saludos, no come. Así. Nos vemos. Buen día.